Viva la peluquería, no es ahí. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Estos últimos días, de aquí a mayo, todo huele a elecciones. Huele a elecciones el viento. Esperemos que sean vientos de cambio. Hoy tenemos con nosotros a una persona, un amigo mío también, militante de Izquierda Unida hasta antes de ayer, diputado de la Asamblea de Madrid en su momento, en nombre de Izquierda Unida, luego concejal del Ayuntamiento de Madrid, y hace unos días dejó el acta de diputado, dejó Izquierda Unida y se fue, no lo sé, que nos lo explique él y por qué se ha ido. Jorge García Castaño, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te has ido de Izquierda Unida? Bueno, yo creo que es un distanciamiento político desde hace tiempo y que yo creo que cuando alguien ya está quemado, está agotado políticamente, pues ni siquiera ayuda a los suyos dentro de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, bueno, he tomado esta decisión porque yo creo que soy más productivo en los procesos de unidad que se están dando y en las alternativas que se van a construir de unidad popular para ganar la comunidad y para ganar el ayuntamiento. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿A través de vas a crear algún tipo de movimiento, asociación distinta, un Ganemos Madrid 2? O sea, ¿qué es lo que quieres plantear para contribuir a esa unidad popular? No, bueno, yo lo que voy a hacer es trabajar en lo que me diga y en lo que me digan y en lo que toque, ¿no? Y contribuir a esos procesos que ya están en marcha y que están encauzados y que van funcionando bien. Yo creo que ahí es donde yo soy válido y donde puedo aportar algo, ¿no? Y donde además tengo ilusión y tengo ganas de hacerlo. Y yo creo que además se avanza bien y se avanza a buen ritmo para que la cosa salga bien y se consiga construir una candidatura de unidad popular que sea buena para ganar, pero sobre todo que sea solvente para gobernar el día después, inmediatamente se ganen las elecciones. A nivel municipal parece que hay algo avanzado, que es lo de Ganemos Madrid, con un acuerdo también con Podemos, para hacer otra cosa distinta. ¿Esto a quién incluye y a quién excluye? Bueno, yo creo que sobre todo es un proceso de unidad popular, ¿no? Más allá de las siglas que hay, yo creo que sinceramente va a unir a toda la gente que está con voluntad de cambio, que es casi todo el mundo, menos yo creo que un pequeño sector del aparato de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. No su militancia, que yo creo que va a estar, y nadie le va a quitar el derecho a estar en los procesos de cambio. Así que yo creo que eso va a incluir a muchísima gente. Muchísima gente que milite políticamente y sobre todo muchísima gente que no milite políticamente, que no ha militado nunca o que milita en lo social y que se va a unir al proceso de cambio. ¿Y esto cómo se traslada para hacer también una candidatura de unidad popular a nivel regional? Y luego una pequeña precisión que no lo he entendido. Ha dicho que estaré donde me digan, donde diga quién. ¿O hay alguna voz divina? No, donde me diga la gente que está trabajando en estos procesos, ¿no? Y donde pueda aportar. O sea, quiero decir que no, que ni tengo afán por ocupar ningún lugar concreto ni nada parecido, ¿no? Es decir, yo aportaré la poca valía que tenga en donde sea positivo que la aporte. En cuanto a la comunidad, yo creo que la cosa va más lenta. Pero bueno, es decir, yo creo que hay posibilidades y sobre todo lo que parece claro es que el ciclo del Partido Popular ha acabado. Que yo creo que la gente no tolera más un gobierno con gente como Ignacio González al frente y que sería una irresponsabilidad por parte de los actores políticos que eso no se fraguara en mayo en una posibilidad real de cambio, ¿no? Y solvente. Desde tu punto de vista, ¿qué papel debería jugar Izquierda Unida o si tú crees que Izquierda Unida ya no se puede subir a este tren de los vientos del cambio? Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de la militancia de Izquierda Unida sí se va a subir, ¿no? Pues yo creo que además lo ha demostrado en unas primarias hace poco. Eso sí creo que el aparato de Izquierda Unida de Madrid ha decidido autoexcluirse de este proceso, nítidamente desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me hace tomar una decisión y yo creo que le va a hacer tomar decisión a más gente de contribuir a los espacios donde merece la pena militar y donde vas a producir un cambio real, ¿no? Y dejar de pegarnos de cabeza contra una pared, ¿no? Claro, y el ciudadano normal que quiere contribuir a todo ese tipo de proceso, que haya una posibilidad nueva de hacer política, que haya un gobierno donde la corrupción no sea tolerada, donde haya gobierno donde la democracia exista, también el pluralismo y también la paridad, ¿qué tiene que hacer? Porque antes estaba muy claro, si te querías hacer de derechas, pues te ibas a Génova, y te querías hacer del PSOE, pues te ibas a Ferraz. A la Izquierda Unida, pues aquí a Lavapiés.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer un...? Bueno, o sea, yo creo que es más fácil que nunca. Ahora en cualquier barrio encuentras desde asambleas populares a círculos de Podemos, asambleas de Izquierda Unida, colectivos de ECUO, eso en lo político, y luego miles de movimientos sociales y de espacios donde se puede militar, ¿no? Redes de solidaridad popular, plataformas afectadas por la hipoteca, pero hay miles de espacios donde puedes contribuir al cambio, ¿no? No hace falta afiliarse a una formación política concreta, ¿no? Precisamente se trata de construir una alternativa de unidad popular que englobe todo eso, ¿no? No que sea una suma aritmética de los que ya militábamos en cosas que somos muy pocos, ¿no? Se trata de que toda esa pluralidad y esa riqueza que ha crecido en los barrios de Madrid y en los municipios, con todo el ciclo de movilización del 15M, etcétera, pues que se frague, ¿no? Y que en una alternativa electoral, pero vamos, que la gente puede ayudar a lo electoral desde muchas militancias, desde muchas actuaciones. Tú has sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto lo conoces bastante bien. ¿Qué debería hacer un gobierno de cambio como primeras medidas? ¿Y cuáles son los problemas que tú determinas que son los más graves, consecuencia de muchos años de gobierno del Partido Popular? Yo creo que el compromiso tiene que ser restar poder. Sabemos que todo no se puede cambiar y que la situación financiera es muy complicada, ¿no? El gobierno de Gallardón pasó de una deuda de 1.400 millones a 10.000 millones, que esa es la que estamos comiéndonos ahora y digiriendo pues muy mal, ¿no? El año pasado un tercio del presupuesto ejecutado fue para deuda. En todo caso, yo creo que el compromiso tiene que ser que la ciudad sea cada vez más gobernada por la gente, devolver el poder a la gente y rescatar la ciudad de los oligopolios, ¿no? Y esta mañana nos hemos levantado con una noticia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el reparto de los contratos de basura en Madrid. Es decir, en Madrid la mitad del presupuesto prácticamente se lo llevan entre 3 bancos y 6 constructoras. Es decir, esos son los que gobiernan la ciudad, ¿no? Como en la Nueva York de las 5 familias, ¿no? Del Padrino y de otras películas. Simplemente que aquí se llaman Florentino, Koplovich, del Pino, del Rivero, etcétera. Es decir, ahí hay una enorme, enorme capacidad de hacer política urbanística y de hacer una política de contratación, incluso de remunicipalización de algunos servicios, que puede ser muy beneficiosa para la ciudad, ¿no? En Madrid el precio por habitante y año de la recogida de basura, por ejemplo, es el doble que en Rivas, siendo en Rivas pública la recogida y aquí repartida entre un oligopolio de empresitas constructoras y sus filiales. Yo hay una cosa que no termino de entender bien, pero quizás tú me lo puedas explicar. En otros países donde han funcionado los frentes de izquierdas, por ejemplo, en la propia Grecia, Syriza no es un partido con una sola luz. Hay 17 partidos y 11 movimientos sociales. En el Frente Amplio uruguayo, que mantuvo en el gobierno al compañero Mujica y luego a Tabaré, que ahora está, pues está formado también por multitud de partidos. O sea, que la gente contribuye al cambio, colabora en el cambio desde sus distintas formaciones políticas. ¿Aquí por qué, desde el nacimiento de Podemos, se desdeña todo lo que sean partidos políticos? Yo creo que la gente puede contribuir al cambio desde sus formaciones políticas, siempre que sus formaciones políticas quieran contribuir al cambio. Nadie está pidiéndole a ningún ciudadano que deje de militar o que deje su identidad política más básica. En todo caso, yo creo que en Syriza o en el Frente Amplio, entrando cada uno con su identidad, lo que se acaba produciendo es una identidad colectiva mayor que las previas, ¿no? Es decir, es una suma que multiplica, ¿no? Y se acaba construyendo una identidad política y un movimiento popular que trasciende mucho. Yo conozco más el proceso de refundación de Sinaspismos en Grecia, que dio lugar a Syriza. La Syriza que sale de esa unión de tantos partidos, de micropartidos, ¿no? Incluso Sinaspismos, que era grande, tenía un 3,5%, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ahora hay un movimiento popular de cambio, ¿no? Y es bastante diferente. Es decir, que yo creo que nadie tiene por qué renunciar a su identidad política inicial o con lo que entra al proceso, pero desde luego tenemos que producir identidades populares mucho más amplias, mucho más colectivas y que trasciendan las organizaciones políticas previas. Hablando a día de hoy de cómo están las cosas a nivel, por ejemplo, de lo que ya parece que tiene algo de color, que es la candidatura municipal al Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo están las cosas hoy? O sea, hay una cosa, un germen que nació hace tiempo, un grupo de colectivo de personas que se llamaba Ganemos Madrid, luego se han ido añadiendo colectivos, incluso hay un compromiso de Izquierda Unida, de ECUO. ¿Hoy cómo están las cosas? Yo no he estado en las últimas reuniones para acabar de cerrar temas. Yo creo que desde el principio y cada vez más, es decir, lo que hay es una voluntad política de muchísima gente y un anhelo, yo creo, de la ciudadanía de Madrid
de que ese proceso salga. Y eso es lo, esa es la fuerza que va a hacer que las, los problemas que haya y los malos entendidos y las disputas por formas jurídicas, por nombres, etcétera, vayan a sortearse, ¿no? Yo creo que si el objetivo político está claro, luego hay problemas burocráticos que van a tener soluciones burocráticas, pero que si hay una presión ciudadana porque eso salga, es muy difícil que ninguna formación política, ningún colectivo se excluya o se autoexcluya del proceso, y si lo hace, pues tendrá enormes costes, ¿no? Y luego eso, por ejemplo, ¿cómo se haría? Imagínate que alguien de ECUO es elegido por su formación para ser candidato a la alcaldía de Madrid. Entonces se añadiría a la persona que proponga Podemos, al que proponga Izquierda Unida y al que proponga quien quiera. Luego habría que hacer otras primarias para sortear entre esos precandidatos de distintas formaciones. Bueno, no tienen por qué ser de ninguna formación política, habrá unas primarias. No, pero digo, aparte de los que tengan las formaciones, yo también me puedo presentar, claro, claro, sin ser de ningún partido. Habrá unas primarias ciudadanas donde pueda votar todo el mundo y donde se elija una lista y un candidato. Sin ningún problema y sin ninguna cortapisa. O sea, no. Eso ya sobrepasa el nivel de negociación entre espacios políticos, entre formaciones, ¿no? Habrá unas primarias, un proceso donde la gente pueda votar y pueda ordenar sus candidatos. Donde se elige a un candidato a la alcaldía. Un candidato a la alcaldía y una lista. Y luego la lista se elige también en primaria. Sí, sí, sí. O cada grupo, por ser de un grupo, tiene derecho a uno, no, dos, tres. Yo entiendo que la lista se hará en primarias. En todo caso, sí que es razonable que la lista sea plural, pero a la vez que consolide un equipo, ¿no? En los ayuntamientos se gobierna con lo que va en la lista. No puedes poner consejeros que vengan de fuera, que no hayan ido en la lista electoral. Con lo cual, es importante que en la lista haya un equipo. Un equipo que pueda gobernar al día siguiente. Y luego, de cara a las elecciones autonómicas, Izquierda Unida ya ha elegido en primaria su candidato, que es Tania. El Partido Popular tendrá que esperar el dedo divino, a ver cuándo se le para y decide quién es. Otras formaciones les pasa lo mismo. Podemos también ha dicho que va a participar con su propia marca en las elecciones autonómicas. De ahí, ¿cómo se llega a una candidatura de Unidad Popular? Si cada uno define que quiere ir con sus siglas en las elecciones. Será más difícil y va a ir más lento, ¿no? Y está yendo más lento. En todo caso, lo que la candidatura de Tania, cuando se presentó, ella lo que planteó es que se presentaban a las primarias de Izquierda Unida con el compromiso de presentarse unas segundas primarias del proceso de Unidad Popular que hubiera resultante, ¿no? Yo creo que la labor de la gente militante y de la ciudadanía en estos momentos es crear ese anhelo, esas ganas de que cuaje algo en la comunidad, de tal manera que las formaciones políticas se vean abocadas, se vean presionadas a que eso salga. Yo creo que cuando hay un deseo político que lo respalde mucha gente, es difícil para las organizaciones sustraerse a ese deseo sin tener costes, y eso es lo que tenemos que intentar crear. ¿Y el programa electoral cómo se haría? ¿También por primarias? No, hombre, el programa electoral, por ejemplo, el de la Ciudad de Madrid, ha habido un proceso de participación ahora largo y el programa todavía va a tener más vueltas, a hablar con organizaciones sociales, con expertos, con funcionarios del ayuntamiento. Es decir, yo creo que eso hay una tradición en las formaciones políticas más democráticas de este país a la hora de hacer programas, ¿no? Y sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid, que hay 25 años de Partido Popular, y en la comunidad 20 años, yo creo que hay unos ejes básicos que todo el mundo, bueno, señala la diferencia claramente, ¿no? Ya por último, la última pregunta es, ¿por qué crees tú que durante tantísimos años la izquierda ha estado gobernando? Porque daba flores, daba chocolatina. La derecha. La derecha, perdona, perdona. Bueno, o sea, 20 años. Sí, evidentemente ha habido un ciclo económico muy positivo para la derecha, ¿no? Que ha acabado como ha acabado, ¿no? Ha habido un crecimiento inmobiliario que ha dado para mucho, para crear mucho empleo, para mucha mordida, etcétera, etcétera. Y ha tenido una hegemonía ideológica brutal, brutal. O sea, cuando la izquierda aparecía diciendo no a estos planes generales, hay que hacer un plan de estrategia territorial y esto no puede crecer de esta forma, o no puede haber este crecimiento de las infraestructuras de transporte como ha tenido hasta ahora, nos trataban como alienígenas y como marginales. Y cuando decíamos no a las Olimpiadas, pues vamos, te tiraban del campanario. Eso ha cambiado con la crisis, ha cambiado, porque al final las condiciones materiales importan mucho a la hora de definir cómo es la ideología dominante de una sociedad, y eso ha cambiado con la crisis y sobre todo con el ciclo de movilización posterior. La derecha ha tenido un ciclo económico muy positivo durante muchos años y ha tenido una hegemonía ideológica no solo en España, sino a nivel mundial, y eso es fácil. Y luego también ha tenido la corrupción y el clientelismo. A veces cuando se dice
fíjate, estos gobiernan en Madrid, gobiernan en Valencia a pesar de la corrupción. Yo siempre digo, no, gobiernan por la corrupción, porque hay mucho para repartir y hay mucha clientela que hay que hacer con la corrupción, ¿no? Pues Jorge, muchísimas gracias por venir a Teleca. Aquí siempre hay un sitio para todo lo que tenga algo que decir, y suerte en estas cosas del movimiento de unidad popular. Muchas gracias. Se va a sentar aquí en la mesa con nosotros. Todos. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego, ni siquiera en unas elecciones, sin una voluntad decidida de ser protagonista. ¡Libertad, libertad! ¡Detenidos por luchar! Tenemos con nosotros a Pedro Fraile, de la Escuela Infantil El Desván. Nos va a explicar por qué pretenden ampliar esta escuela ya con un proyecto nuevo y quieren hacerlo a escote, con una colecta. Esto que ahora los modernos llaman crowdfunding, que yo no lo pronuncio. Buenas tardes. Muy buenas. Explícanos qué es tu escuela y qué queréis hacer. Bueno, El Desván es fundamentalmente un proyecto de Vallecas Todo Cultura que surgió en el año 91 y que va dirigido sobre todo a infancia y familia. Empezó con una escuela infantil y luego ha ido creciendo con montones de proyectos de ocio, proyectos educativos. Y ahora mismo pues, se nos ocurrió la idea de poner un proyecto nuevo en marcha que viene a, sobre todo, a subsanar una deficiencia que estamos teniendo con este sistema educativo que tiende a la privatización, a quitar profesores, a que los alumnos que tienen una desventaja social o una desventaja por capacidades, pues no tienen cómo subsanarlas. Entonces se nos ocurrió pues, crear un aula informática, pero dedicada sobre todo a la mejora del rendimiento escolar, a poder dar a esas herramientas necesarias
a determinados alumnos con esas desventajas y que no pueden conseguirlas en otro sitio, que no pueden pagarlas, pues dárselas allí. Para ello, evidentemente, necesitábamos una aula informática que tienen un coste elevado y pues no nos podíamos plantear. Entonces, bueno, pues entre gente, entre los padres que participan allí con nosotros, pues a alguien se le ocurrió la idea de estas formas de financiación colectiva, que es el crowdfunding este, y nada, pues lo pusimos en marcha, antes de Navidades, y ayer mismo hemos pasado el primer corte de los 40 días que te dan para conseguir un mínimo, y lo hemos conseguido superar ese mínimo. ¿Cuánto dinero necesitáis para todo el proyecto? El proyecto inicial hemos recaudado hasta ahora mismo 3.770 euros exactamente. Con eso tenemos para poner los ordenadores, que es mucho. Pero claro, con otros 3.000 o 4.000 euros nos garantizamos la puesta en marcha, el montaje, los honorarios mínimos, pero unos honorarios de los profesionales que van a llevar a cabo el aula. Entonces estamos en esta segunda vuelta para ver si conseguimos por lo menos otros 3.000 o 4.000 euros para poder garantizar ese funcionamiento. ¿Y el que quiera echar en la hucha, qué tiene que hacer? Pues es muy sencillo. A través de nuestra web, que es www.desvan.org, allí puede entrar y a la derecha hay un enlace directo al aula de compensación que entra, te redirige a una página de estas que financian, de esas financiaciones colectivas, que es Goteo, y allí mismo simplemente te da la opción de aportar al proyecto, y puedes desde la cantidad que quieras, desde los 7 euros mínimos a la cantidad que se considere oportuno. ¿Y a qué te da derecho por participar? Pues tenemos una serie de recompensas, son recompensas mínimas, pero bueno, por 12 euros damos un CD con las canciones que utilizan los profesores en la escuela infantil y que está cantada por papás y mamás de la escuela infantil. Por 20 euros damos una camiseta del desván. Me parece que son 40 euros, tenemos un grupo de teatro que colabora con nosotros habitualmente, que es Tomatelón, nos cede entradas para sus representaciones teatrales. Y luego, pues por 100 euros, acabamos de abrir una escuela de ocio y tiempo libre, bueno, pues damos créditos de formación para las personas que puedan permitirse ese tipo de aportaciones. ¿Y qué cosas se van a hacer en esas aulas cuando estén completas, con todo el material, cuando se haya conseguido todo el dinero? ¿Ahí qué vais a hacer? ¿Para cuántos alumnos? ¿Qué tipo de enseñanza vais a mostrar? Se pretende hacer grupos reducidos, grupos de las mismas edades, separados primaria y secundaria, y hacer, también dependiendo de las necesidades de cada alumno, pero sobre todo es programas muy individualizados para que niños y niñas adquieran las capacidades básicas de aprendizaje. Es decir, no se trata de hacer un apoyo escolar de las ciencias naturales o las matemáticas, sino de aprender a estudiar, de saber cómo estudiar, de mejorar los procesos básicos del aprendizaje, los cálculos, la comprensión lectora, y todo eso a través de las nuevas tecnologías, porque además es fundamental. Cualquier alumno de primaria, secundaria que no maneje las nuevas tecnologías ahora mismo no va a tener absolutamente ningún tipo de futuro en nada, y no todo el mundo tiene ese acceso a las nuevas tecnologías. Entonces cubrimos estas dos cosas. Por una parte, mejoramos su aprendizaje, su rendimiento escolar, y por otro, le acercamos a las nuevas tecnologías. Lo que yo no entiendo es, ¿y por qué ese tipo de proyectos que se hacen no se pueden presentar, por ejemplo, a la administración, que es el dinero de todos los ciudadanos, sí. y que con eso se financie las cosas que sirvan para avanzar, nuevos métodos pedagógicos? ¿Por qué no se hace? Puedes presentar. Nosotros presentamos montones de convocatorias, pero si han descendido los recursos en todo, es decir, les han quitado procesos a los colegios, todo lo que tiene que ver con proyectos sociales, con subvenciones, está reducido al mínimo. Es decir, se mantienen a instituciones enormes, a asociaciones muy grandes que llevan mucho tiempo, no vamos a entrar en si con más contactos o menos contactos, y es imposible acceder absolutamente a nada, es complicadísimo. O está ya dentro o no hay forma de entrar. ¿Y esto que vais a conseguir con esos 8.000 o 10.000, el dinero que os sirva para estos proyectos, serán para este año? El año que viene tendrás que venir a hacer otro crowdfunding de esto, ¿no? Sí que es cierto, o sea, nos da la oportunidad de ponerlo en marcha, pero sí que es cierto que el aula de informática además nos puede dar otro retorno. Es decir, una aula informática nos puede dar otro tipo de retornos. Es decir, es una aula que nosotros podemos alquilar para hacer otro tipo de formación, otro tipo de cursos. Entonces, cuando esté al 100% operativa, en los horarios sobre todo de mañana,
que no pueda haber alumnos porque están en el colegio, ese aula nos va a dar el reporte suficiente para que sea autónomo. Es decir, lo que se pretende es que ese proyecto sea autónomo y que no vuelva a depender jamás de nadie, ni de ninguna administración, ni de que haga falta ningún otro tipo de aportación. ¿Vale? Ese tipo de proyecto lo financia el propio centro. Está en este momento con la recolecta. Es ahora con la recolecta, lo vamos a pagar nosotros con toda la ayuda de toda la gente, es decir, estamos recibiendo dinero, o sea, más de, ya no solo de España, sino hemos recibido dinero, aportaciones del resto de Europa, porque ese tipo de cosas, al ser por internet, son totalmente públicas. Pero además, intentamos que luego sea autosuficiente, es decir, que no necesite ni de otra subvención, ni de otra ayuda, y que se pueda mantener pues con otro tipo de entradas de dinero. Pues Pedro, muchísimas gracias. Yo no llevo dinero encima, pero si quieres puedes repetir de nuevo cómo puede la gente acceder a ayudar a este proyecto. Pues es muy sencillo, es en nuestra página web www.desvan.org y allí tiene un enlace directo para acceder a la página. Hay que registrarse, pero es súper sencillo y pueden hacer la aportación que consideren. Además, a toda la gente que nos está viendo ahora, le animamos que antes de poner ningún tipo de dinero, que venga, que nos conozca, que conozca el desván, que conozca Vallecas Todo Cultura y que vea dónde va a poner su dinero, porque pensamos que es recomendable. Pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. Ahora, a continuación, vamos a ver un vídeo sobre los momentos del triunfo de Syriza en Grecia. Ya está. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός έδωσε σήμερα καθαρή, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της Ευρώπης που αλλάζει, ο λαός μας που έκανε το βήμα. Empiezo yo. Continuamos en el corazón de Vallecas. Buenas noches, vallecanos y vallecanas, y a todos los ciudadanos del mundo que nos estén viendo en directo o en diferido a través de internet. Continuamos con la tertulia que hoy queríamos encabezarla bajo el título de calentando o precalentando para las elecciones. Pero es evidente que hay asuntos de actualidad que habrá que mencionar, como por ejemplo los resultados de las elecciones en Grecia. Para ello contamos con tres invitados, dos de ellos han estado hace un rato, Nino Olmeda, el compañero Nino Olmeda. Buenas tardes, camarada. Reportero, como le solemos presentar aquí, María Espinosa, parlamentaria autonómica de Izquierda Unida, y tenemos a Jorge García, que ha estado hasta hace un rato aquí, que todavía no sé cómo ubicarle, cómo de presentarle. Ex. Ya, pero ex ya es una cosa pasada. De presentarla es presentar lo que se es en el futuro, o mejor, lo que se quiere ser. Militante. Pues entonces, militante, sin más, militante del Movimiento Ciudadano madrileño y con muchas ganas de colaborar, parece ser, en la construcción de candidaturas de Unidad Popular. Bueno, estamos calentando, nos hemos desayunado estos días con las elecciones en Andalucía, con los datos de Grecia. Vamos a ir tocando brevemente, porque me gustaría entrar en profundidad más en la situación de Madrid. ¿Qué te parece lo de Grecia? Pues ¿puede tener algún impacto en Europa o aquí? Hombre, yo creo que sin duda va a tener impacto, no sé cuál será, porque se ha dado la voz al pueblo, la voz a los votantes, a los ciudadanos, y han decidido que a punto de pillar mayoría absoluta se lo han dado a Syriza. Y ha habido, bueno, pues la nueva derecha de allí, o no sé cómo se llama el grupo, la nueva democracia, pues ha metido un buen bofetón. El PASOK, que es más o menos como el PSOE aquí, pues se ha quedado para vender cupones en las esquinas, muy poquita representación. Y luego, bueno, pues los neonazis, que es lo que más me preocupa a mí, que en un Estado democrático
una formación tenga ese tipo de apoyo cuando sus dirigentes están en la cárcel por ser unos criminales. Y luego, bueno, yo creo que acabamos de poner, de pintar la hoja del cambio y está en blanco. Está en blanco. A ver si es verdad que se acaban las penalidades de todos los griegos, que un tercio de la población vivía en unas condiciones ínfimas, y bueno, habrá que dejarles actuar. Hay cosas que yo, por ejemplo, todavía no entiendo por qué se han unido con la derecha, pero bueno, tendrán sus razones, yo no soy griego. Y luego lo que me ha gustado menos es que no haya ninguna chica en el gobierno. Pero bueno, en principio bien, han ganado y han ganado limpiamente. ¿Efecto Syriza en España o no? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que hay una, o sea, esta es la puerta, ¿no? Se abre una puerta al cambio en Europa. Yo creo que bueno, pues Syriza acaba de ganar una batalla al austericidio y a las políticas de recortes, y sin duda esto pues genera esperanza y genera ilusión, ¿no? Así que, bueno, pues no solamente en España, sino que yo espero que sigamos ganando batallas al austericidio y a las políticas de recortes, ¿no? Entonces, nos acaban de demostrar en Grecia que sí se puede, y yo creo que, bueno, pues este golpe encima de la mesa que ha hecho Syriza, pues, o mejor dicho, que ha hecho la ciudadanía poniendo a Syriza en el gobierno, pues yo creo que se puede repetir este ejemplo, ¿no? Sí que estoy con Nino en que bueno, pues este cambio, esta ola de cambio que ha empezado Syriza, está por escribir, y bueno, pues digamos que han escrito los primeros renglones, ¿no? Digamos que hay un renglón que se han torcido un poquito y que yo creo que tienen que corregir. Es realmente llamativo que no hayan encontrado, y que en el segundo nivel de viceministros, que son también una cantidad importante, sí, hayan encontrado. Hay 6 de 36. Pocas mujeres. Sí, mujeres. Lo mismo. Realmente la pregunta, claro, decía en Twitter y demás, decía, no, pero es que la pregunta es por qué. Digo, pues no sé por qué, no, digo, porque pero nada. Pero no, o sea, no, pero hay no mujeres puede ser porque con los hombres griegos son muy superiores a las mujeres griegas. Ni en Syriza, ni en el otro. Los hombres españoles. Ni en el otro partido de la derecha. Sí, sí. Jorge, aparte de la visceralidad y de, en fin, en todos los elementos de fantasía, también de los que estamos necesitados en la izquierda, es decir, que haga que se produzcan cosas como esta. Siendo un poco más realista, posibilidades frente a la troika, frente al mundo financiero internacional, que está concentrado en la batalla por desmantelar el estado de bienestar europeo, ¿no? Y por seguir manteniendo el negocio. ¿Qué posibilidades de Syriza o Syriza con otros reales? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Yo creo que han hecho una cosa bien, que es empezar a tomar medidas muy rápido. Creo que hay una cosa que igual se entiende mal desde España, que es la alianza que han hecho con un partido de derechas, pero un partido de derechas antitroika y antimemorándum, y en una fórmula de gobierno de salvación nacional, ¿no? Es decir, no, lo que construye Tsipras no es exactamente un gobierno de izquierdas, sino un gobierno de salvación con el que intentar pelear, negociar con la troika. Yo creo que va a tener unos meses muy malos, porque Merkel y los mercados van a intentar castigar para que no se reproduzca el efecto en otros países, y desde luego no van a darles nada para que no se abra esa puerta para países como España, ¿no? Yo creo, claro, que Merkel está pensando en España claramente desde hace meses, con lo cual van a tener unos meses donde van a tener que tomar medidas muy rápido y donde van a encontrar las puertas cerradas seguramente en Es curioso en porque uno de los aliados naturales de Syriza ahora para renegociar la deuda sería España y Portugal. Claro. Serían aliados naturales, claro. Porque son deudores también, y están en una posición, el sur de Europa, es una paradoja. Lo que ha hecho Rajoy estos días es ser un puto sinvergüenza, o sea, no tiene otras palabras. Es ponerse en España, que debemos un billón de euros de deuda pública, que es el 100% del PIB, y ponerse del lado de los acreedores, es ser un antipatriota y un sinvergüenza. Es una cosa realmente increíble. Hablando de 26.000 millones en avales, que es nuestra contribución al último fondo de rescate griego. Me parece una vergüenza, y que todos los medios de derecha hayan cogido ese, y algunos de izquierda hayan cogido, hayan cogido ese carril y ese discurso, es lamentable, ¿no? Es decir, 26.000 millones en avales es lo que debemos nosotros a Grecia, un billón, que nosotros somos un país deudor y con unos problemas enormes de deuda. Por eso decía. Bueno, os recomiendo la lectura, no me acuerdo ahora el apellido, es una compañera de la Universidad Autónoma, Irene, que escribe un artículo en el diario.es. Ella hizo su tesis en Grecia, conoce la política griega perfectamente, y hace un análisis
explicando por qué pacta con ese grupo y el sentido que tiene, un artículo, un análisis de lo mejor que... Yo ya he dicho antes que las alianzas, no soy griego y no lo entiendo, me supongo que tendrá sus razones. No, pues lo que no entiendo de nada es lo de las mujeres. Sí, eso es que no tiene explicación. Porque eso forma parte de eso. O la tiene que eso no le obliga a nadie. Bueno, pasamos al segundo tema, que tenemos poco tiempo porque te lo has comido en la parte de las preguntas. Te gusta mucho preguntar. Sí. Pues ahora responder. Con brevedad también, antes de entrar en el tema de las elecciones, que le ha movido a Susana Díez a adelantar las elecciones, me gustaría un tema de reflexión, aunque sea breve, ya le dedicaremos algo de tiempo. Tenemos un montón de gobernantes que no han sido elegidos, o han ido en listas y han sido elegidos, pero no han sido elegidos para ocupar un cargo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la alcaldía la ocupa una persona que no se presentó como cabeza de cartel. Podemos decir, sí, iba en la lista, pero hombre, hay gente que dice, no, yo voté a Gallardón, a lo mejor si sale otro u otra, no lo voto. Y hay gente que ha votado no al PP, sino a Esperanza Aguirre, igual que hay gente que ha votado a Griñán y no a la señora Díez. Entonces, ¿qué os parece esto? Que haya tanto gobernante que no ha sido elegido ni refrendado, como decía la señora Díez esta mañana, que la acusan de ocupa. Yo creo que esta brevemente. Sí, yo creo que esta circunstancia que se da, porque de pronto alguien deja de ser por lo que sea, por intereses personales, egoístas o no, pues tiene que gobernar otro. Pero como tú muy bien decías, la gente cada vez vota más, no vota más, lo único. Aquí hemos conocido solamente los números no de cada lista. Yo creo que no estaría mal, ahora que esto de la informática está tan extendido, que los ciudadanos pudiésemos opinar. O sea, no una nueva votación, pero si volvemos a opinar y pensamos o piensa la mayoría de los que voten que Gallardón sí le votaron porque les cae simpático, pero Botella no. O sea, que tengamos la capacidad de decisión ante sus improvisaciones. Yo creo que ese tipo de cosas no se puede dar. Lo que pasa es que los partidos políticos, este es un hecho criticable siempre que lo sucede al contrario. Por ejemplo, si es en Andalucía, pues no dicen nada. Es criticable aquí en Madrid. Yo creo que haría falta un poco más de coherencia y más tener en cuenta a los ciudadanos. No estaría mal consultarles. Hombre, de acuerdo con consultar a la ciudadanía en general, en esta y en otras muchas cosas, ¿no? Si es algo fortuito, pues quizá es explicable, pero me parece peor cuando es algo planificado, ¿no? Quizá, quién sabe si Esperanza Aguirre, al año de ser elegida, dimite y pasa a ser presidente Ignacio González, quien dice que esto no estaba planificado ya y se presentó ella porque tenía más tirón, y entonces esto ya me parece que toda esta planificación pues sería un engaño, ¿no?, a la gente. Y entonces esto me preocupa bastante más, ¿no? Pero bueno, me parece que hay otros ejemplos, como por ejemplo Alberto Garzón, que decía, oye, no ha habido primarias porque no puedo pues no hay contrincante. Porque no hay contrincante, por tanto no puedo presentarme a unas primarias, pero sí que quiero someterme a un refrendo de la gente, de los simpatizantes o de, ¿no? Bueno, pues esta otra actitud, ¿no? Bueno, pues me parece que todo lo que sea dar voz a la gente es bienvenido, ¿no? Tú conoces esto además de primera hora, porque en el ayuntamiento ha habido un problema que ya no había electos, ¿no?, para cubrir los cargos, que esto ha sido una cosa impresionante, ¿no?, en el ayuntamiento. Un fenómeno patológico, ¿no? Sí, yo no sé si han ido 12 concejales o así, no me acuerdo ahora mismo el número, pero vamos, todo el equipo de Gallardón entero prácticamente, excepto Botella y Dan Causa. Hombre, yo creo que es legítimo, ¿eh? No solo es legal, sino que es así. El problema es que yo creo que tenemos un sistema parlamentario en el que se vota. Ya, pero perdona, en la era en la que empezamos a hablar de los revocatorios, si podemos cambiar a un dirigente porque no nos gusta, porque lo ha hecho mal, etcétera, etcétera, si queremos elegir en primaria, etcétera, etcétera, este fenómeno es un fenómeno, desde el punto de vista de la ciencia política, aunque sea, es un fenómeno llamativo, ¿no? O sea, yo creo que si tenemos un sistema parlamentario, por lo menos, o sea, mediáticamente, comunicativamente, hay que explicarlo como un sistema parlamentario. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema parlamentario que luego lo explicamos y lo tratamos como un sistema presidencialista, ¿no? Solo se conoce el cabeza de lista y tal, y entonces, pues la gente acaba por no saber qué está pasando. En torno a lo de Susana Díaz, lo que me parece más interesante es que Susana Díaz convoca estas elecciones para buscar el apoyo del Partido Popular inmediatamente después. Entramos ahora. Bueno, si quieres ya conecta y damos la vuelta para terminar con ese tema. Porque el tema de Susana Díaz, ¿por qué? Y tan rápido y cómo se ha creado. Hay una cuestión que la gente no ha entendido mucho y parece ser que Izquierda Unida estaba haciendo algo y al final quien estaba haciendo algo era ella.
Sí, o sea, ella dice que recién aprobaron los presupuestos, que se han aprobado hace sí. 2 días, que bueno, que esto es porque le caía mejor Centella que Garzón o algo así, ha venido a explicar, ¿no? Yo creo que se puede pegar una sorpresa, aunque las primeras encuestas estén siendo positivas. Y en todo caso, lo que tiene que saber la gente es que cuando Susana Díaz convoca elecciones, sabe que no va a tener mayoría absoluta. Y sabe que solo va a contar con el apoyo del Partido Popular. Por eso vamos a ver una campaña en la que se van a pegar muy poquito el Partido Popular y Susana Díaz, porque va a tener un apoyo, yo creo que externo, del Partido Popular. No hay otra mayoría posible, en caso de que gane, que yo dudo que le salga la jugada tan redonda como lo ha pensado. ¿Qué opinas de la maniobra Díaz? Pues, hombre, creo que esto es un poco una maniobra del régimen para intentar evitar que se organice toda posibilidad de cambio, ¿no? Creo que ha estado rápida. Y que el otro día le decía, ha pasado de estar condicionada por todos los procesos, por 4 procesos electorales, uh-huh. a condicionarlos ella. Uh-huh. Es decir, en ese sentido sí que se ha adelantado a todos, incluso puede tener, y por eso creo que tiene interés, puede tener un impacto en el resto de resultados. Quiero decir que aquí todo es efecto dominó. Si gana Podemos, todo el mundo dice, si gana aquí, luego gana allí, luego uh-huh. Las candidaturas a Unidad Popular. Pero fijaos que esta mujer ha tratado de cambiar casi los tiempos, quizá con esa finalidad, no sé. Sí, con esa, o no sé, a mí, o sea, incluso también hay quien comentaba, ¿no? No sé si esto será cierto o no, que con vistas a presentarse en marzo en las autonómicas para luego dar el salto a las generales en noviembre, ¿no? Y hilamos entonces con el debate anterior en el que, y bueno, pasará a ser el sería, segundo, ¿no? sería un poco estafa esto, ¿no? En la, claro. Pero bueno, esto son conjeturas, tampoco es una realidad. Nino, ¿qué te parece la maniobra andaluza? Pues vamos a ver, decía antes María que a veces, cuando los que gobiernan de esa forma, a uno a veces es casual. No, siempre es preparado, siempre es preparado. Lo preparó Esperanza Aguirre, lo preparó Tomás Gómez cuando 6 meses después de ser alcalde se fue a otro sitio, también lo preparó Griñán cuando se fue Chávez y luego dejó a otra, o sea que es... Una especie de fraude. De fraude que se hace no legal, a nivel pero... global. Y yo creo que eso de que Susana Díaz, esta chica, después solamente va a gobernar con el PP, yo creo que antes de conocer los resultados, todo el mundo trata de ir a lo que él cree que es su electorado. El propio ministro hoy de Economía en Grecia ha reconocido que durante la campaña tuvieron que hacer postureo porque la campaña era campaña, o sea que las cosas no van a ser realmente como prometieron. De hecho, creo que cuando hay posibilidad de gobernar, eso de que con este nunca es bastante difícil. Hoy esta mañana decía la presidenta andaluza que lo que tiene muy claro es que no va a gobernar ni con Podemos ni con el PP, dejando la puerta abierta a Izquierda Unida. Con lo cual, yo espero que las cosas se aclaren de aquí a las elecciones. Y con quién vas a pactar no lo vas a saber nunca. Y yo creo que hay una cosa que hay que... Esos procesos electorales, luego, a quien pasa factura es Izquierda Unida, como en Extremadura, quiero decir, que generan unas tensiones, esas decisiones de si se pacta, no se pacta, se entra o no se entra en el gobierno, si se entra tiene un coste, si no se entra, como en Extremadura, se tiene otro coste. El ser bisagra, yo quería que sea de Convergencia de Unión o del PNV, es muy duro. A mí hay cosas que me inquietan bastante, y es cuando la gente... se cree que es más importante de lo que realmente es. Por ejemplo, afirmaciones de Pablo Iglesias, como aquí el tema está muy claro, que esto se juega entre el PP y nosotros, pues a mí me parece un insulto a todo lo que no sea nosotros y el PP. Yo creo en el pluralismo. Entonces yo creo que tiene todo el mundo derecho a tener su participación de la tarta, depende de los apoyos que tenga, ECUO, PSOE, Izquierda Unida, la gente castigará a aquellos que han formado más directamente parte del régimen, pues los que han sido amigos de Caja Madrid. Hoy nadie es amigo de Caja Madrid. Cuando se hacían estos desmanes, todo el mundo era amigo de Caja Madrid. Con lo cual yo creo que no debe destruirse a nadie. Todo el mundo es importante para este nuevo cambio que se quiere hacer. Con lo cual reducir aquí a que todo va a ser entre Podemos... Sobre esto, al terminar, haré una reflexión y a ver qué os parece. Quiero una reflexión, una pregunta sobre este tema. Pero me gustaría ir al tema central, que es calentando elecciones. Y el tema que os quería proponer es un primer análisis, una primera evaluación del mandato Botella o Gallardón-Botella, porque nos hemos desayunado también con un vídeo estúpido, super cursi de la Comunidad de Madrid, que ya está además en los tribunales porque a ver cómo se ha pagado, etcétera, etcétera, pero sería conveniente quizá empezar a hacer un análisis y recordar desde
cómo se ha pagado la deuda en Madrid, a costa de qué, los desahucios, Arena, la huelga de basura. Es decir, que esto tiene un recorrido que parece que ahora ya nos olvidamos de todo, tenemos una memoria muy corta y nos acordamos de los últimos meses. ¿Qué evaluación, además, los tres sois personas cualificadas, conocéis la política municipal, aunque estés en la comunidad, la sufro como ciudadana, sobre todo, y tú también lo conocéis, y tenéis memoria, cosa que es muy buena también. ¿Una primera evaluación o darle un poco una vuelta a esta cuestión? Sí, desgraciadamente, como todo va tan deprisa en la vida y en política, pues evidentemente olvidamos cosas que han sido muy dramáticas. Lo del Madrid Arena, ahora nos estamos enterando por la investigación, fue un cúmulo de despropósitos. O sea, una despreocupación. Que se llevó por delante un montón de cargos. Sí, 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 decir, sí. Que tampoco es que fuese una cosa gratuita, como, hasta aquí nadie era responsable. Pero como estamos nadie avanzando, era responsable, pero se llevó unos cuantos ya. Estamos avanzando en una carretera tan deprisa y pasan cosas tan grandes. Por eso que olvidamos yo lo otro. Entonces yo creo que evidentemente, claro que va a merecer un castigo, y espero que lo merezca por la forma de gobernar, por la forma que se ha dejado en el tema de la dependencia, los barrios, cantidad de cosas. Lo que yo me niego a criticar son los vídeos, porque no conozco a nadie que se haga un vídeo de sí mismo, de sus siglas, donde se diga que es gilipollas. Usted, he estado aquí de profesor y soy subnormal, me caigo 30 veces, soy inútil. Los vídeos son para eso. Sí, sí, sí. Entonces, los tópicos de las críticas normales, que critiquemos el sol que hace, si es que son las 12 de la mañana. Lo demás, pues yo hombre, creo que se critica, por ejemplo, que no cite que han vendido las viviendas públicas a fondos buitres. Hombre, ni que la gente en su biografía cuente cuando le han puesto multa por IPEDO. Ya. Claro, colega, que lo saquen los otros. Y lo otro, pues bueno, yo creo que evidentemente han sufrido más los ciudadanos de Vallecas, mi madre, mucha gente mayor, que sí la ha visto reducido la ayuda a domicilio, que en vez de las 7 horas que le correspondían, según iban avanzando los años, cada vez tenían menos horas, como si necesitas menos ayuda. La ayuda a la dependencia, el servicio en los barrios. Hemos tenido aquí ahora mismo un proyecto educativo donde no sale porque no ha habido dinero. Ha habido que pagar pues las obras faraónicas, y yo no digo que al final no hayan sido útiles. Yo paso por aquí y está estupendo la M30, como se llame, pero ¿a costa de qué? Entonces yo creo que eso es lo que debería discutirse en los debates, en las elecciones, de lo que se ha hecho. Lo otro a mí me trae sin cuidado. Hasta el fenómeno de la caída de árboles en esta legislatura, ¿eh? Sí, sí, claro, todo. Decir, acordarnos, María. Sí, bueno, pues yo del gobierno de Botella, ¿no? Que es, no deja de ser un gobierno, herencia también del gobierno de Gallardón, es un gobierno que es un modelo pensado, un modelo de ciudad pensado pues como instrumento para el negocio, y no un modelo de ciudad pensado para que la gente, la ciudadanía, los vecinos y las vecinas vivamos mejor, ¿no? Botella ha apostado por las Olimpiadas, por alquilar la plaza de Callao a las empresas para que pongan stand, pero no ha pensado en tener unas calles y unos parques para que las familias utilicemos la ciudad, disfrutemos los parques y podamos pasear por una ciudad que no esté sucia y que tengamos unos trabajadores y unas trabajadoras con derechos, en fin, que está... Ha generado un modelo de ciudad pensado como instrumento de negocio y no pensado para la gente, ¿no? Jorge, aparte de las notas que estás tomando, cosas ¿qué vas a decir? ¿Tú crees que el efecto inversores chinos de los últimos meses y algunos aspectos que han salido bien, el tema de las bici y tal, con todos los problemas que tiene, puede difuminar un mandato que ha sido un verdadero mandato de desgobierno del municipio de Madrid, de la capital del Estado? ¿Se corre ese riesgo? Tú que eres experto también en estos fenómenos, ¿no? Y has visto y has estado en muchas campañas. Yo creo que lo tienen difícil. Otra cosa es que la estructura social de Madrid es muy complicada, es una ciudad muy conservadora, y donde hay muchos cuadros de las grandes empresas que cobran muchísimo, de la administración, etcétera, donde es complicado para las opciones más democráticas ganar, ¿no? Yo creo que hay como dos periodos claros. Uno, Gallardón, que es el paso de la deuda de 1.400 millones a 10.000, ¿no? De la ciudad de los prodigios, Madrid capital global, y esto era el mejor de los mundos. Y luego la parte de Botella, que le ha tocado la peor parte, que es digerir eso y pagar la deuda, ¿no? Y se han pagado en 7 años pues en torno a 8.000 millones de
de euros en deuda, en intereses y deuda, para un presupuesto de 4.400 de este año, que eso ha supuesto un tercio, entre un tercio y un cuarto del presupuesto cada año para pagar deuda. El presupuesto desde el inicio de la crisis hasta ahora ha bajado un 42%, si incluimos las empresas públicas, ¿no? Es decir, que es un hachazo muy grande. Y luego, sobre todo, lo que se ha producido es una concentración enorme del gasto y del poder, ¿no? Es decir, las grandes constructoras que antes se llevaban el ladrillo y la obra pública, pues ahora ya se llevan la dependencia, los grandes contratos de servicio, las escuelas infantiles, la atención al ciudadano, etcétera, ¿no? Es decir, es el gobierno de seis corporaciones, ¿no? La ciudad de Robocop. No, este fenómeno desde luego es llamativo. Sí, yo quería hacer una apreciación pequeñita, y espero que corta. Cuando decía María lo de las Olimpiadas, es verdad. El problema es que a veces corremos un riesgo importante. Es que tratamos de ver con los ojos de ahora lo que pasaba entonces, y entonces se miraba todo, desde todos los sectores, con los ojos de entonces. Yo me acuerdo la última vez que estuvimos a punto, bueno, estuvimos, yo he participado siempre con mis tertulias y mis artículos, siendo contrario a ese tipo de actividades. Pero en aquellos momentos, los hoteles donde se discutía la votación estaban llenas de militantes del PP, de concejales del PSOE, de cargos de Izquierda Unida, de todos los sitios, de los sindicatos, de las empresas. O sea, todo era una gran fiesta porque había mucho dinero y queríamos obtener las Olimpiadas. Y era, bueno, y de periodistas. Morro que se lo pisan. O sea, que yo creo que a veces tenemos esa dificultad de queremos ver las cosas que están pasando hoy con los ojos de antes. No, afortunadamente el 15M y Podemos, para mí ya me han enseñado muchísimo y para mí ha sido muy positivo. Es que todo ya se ve de forma distinta. Todo cuando se hace necesita de la transparencia, de la democracia, de la participación. Pero hace 10 años todos participaban de lo que hoy denunciamos como régimen. Está bien que algunos se echen para atrás, pero cuando pasaban todo ese tipo de cosas nadie decía nada. Buceaba no, con la bomba de oxígeno. Evidentemente la crisis, bueno, nadie decía nada, ¿no? Un revulsivo. No, pues ya no es de los partidos, los dirigentes, estoy convencido de que Izquierda Unida, incluso UPyD han criticado y han criticado los presupuestos, el pago de la deuda, cómo y tal, pero hablamos de la ciudadanía. Pero hay veces que incluso llama la atención, yo no sé, lo mismo hay voto oculto y la gente está muy enfadada y se lo va a hacer pagar. Yo creo que se merecen un castigo porque es que no han dejado títere con cabeza. Es que me sigo acordando, aparte de la asistencia a domicilio, es que han sido los centros culturales, es que ha sido todo, ¿no? Las escuelas infantiles, el fenómeno de las escuelas infantiles, no me habléis que lo vivo muy de cerca y ha sido absolutamente lamentable. Escuelas infantiles gestionadas por proyectos cooperativos sin ánimo de lucro, de gente profesionales de 20 años de experiencia, que han sido sustituidos por empresas de constructores, lo que has dicho tú, o sea que es un fenómeno por eso, pero a mí me preocupa que esto de la memoria tan a corto plazo, porque es que te pones a puntear materias y es que no hay ningún ámbito en el sí, que... Sí, no, también por ejemplo lo de las peras y las manzanas, que es algo que ha caracterizado también a Ana Botella, ¿no? Con el tema... Las libertades civiles. Libertad, efectivamente, la libertad. Que, la multa que, al colectivo. La multa al orgullo, ¿no? Orgullo, o sea, es que dices, no... Mucha casta. O sea, la huelga de los barrenderos y las barrenderas, o sea, que son también, eso, contra los derechos de los trabajadores, ¿no? O el tema de la vivienda, que a mí me parece casi lo más escandaloso, lo más, ¿no? La venta a los fondos buitre de gente, ¿no? O sea, que lo que tiene que hacer la administración, que es precisamente un ayuntamiento, garantizar la vivienda de la gente, está desahuciándola, ¿no? Es que esto ha llegado ya a un punto que es cómico. Es que esto en un país normal estaría prohibido, que vendas cosas que son para los más necesitados para que alguien negocie. Eso sencillamente debería ser prohibido. O la cultura, ¿no? Que precisamente no ha fomentado en absoluto la cultura, incluso quería poner, o sea, ha pasado a la historia como la que ponía las oposiciones a los cantantes del metro. Ah, bueno, es que, claro. Los mendigos, ¿no? La mendicidad, que en lugar de ayudar a las personas excluidas, precisamente pues cambia las paradas de autobús para que los mendigos no tengan donde dormir, ¿no? Que ya roza. Pero sin embargo, Jorge se aferra y quiere presentar la cara de buen gestor. Oiga, yo he conseguido pagar la deuda. Esto hoy en día, y visto de manera crítica, sin ver a costa de qué, puede incluso aparecer como una buena gestora. Bueno, pues esta señora al menos nos ha quitado un poquito de deuda. ¿Cómo lo valoras? Hombre, hay una parte que es verdad. O sea, que cuando se fue Gallardón esto estaba... Yo cuando entré esto estaba descontrolado. Yo pensé que iban a suspender pagos al año siguiente. O sea, era un despropósito. O sea, el primer presupuesto que vi yo, el descuadre era de 800 millones para un presupuesto de 5.000.
O sea, un absoluto, un tercio casi. Claro, un absoluto desastre. Y eso es verdad que lo ha pagado a costa de muchas cosas. Yo creo que también el miedo existe, la campaña va a ser brutal, ¿no? Yo creo que ya la estamos sufriendo, ¿no? La está sufriendo distinta gente. Yo creo que va a depender mucho de que seamos capaces de construir una alternativa de solvente. Esa era, es la pregunta que iba a hacer. ¿Hay alguien ahí? Claro. La cuestión es que seamos capaces de, que yo creo que lo hay, porque hay muchísimos profesionales, muchísima gente que está en los procesos de plantear una idea de ciudad y un programa que la gente vea que es capaz de llevarse a cabo al día siguiente de gobernar y con gente solvente. Eso es básico. Y en una ciudad como esta, mucho más, ¿no? Es decir, aquí no vale solo con el voto protesta, hay que convencer a mucha gente que vive bien en esta ciudad y que tiene que votar porque tú vas a gestionar mejor. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por los medios de comunicación y tal, el Partido Popular, aun habiendo hecho una gestión catastrófica del Ayuntamiento de Madrid, pues consigue a veces transmitir a ciertos sectores la idea de que ha gestionado bien. Bueno, la idea es contraponer a eso gente muy solvente y gente muy fuerte en las materias que permita dar la vuelta. Porque, María, en la calle sí que hay gente. Quiero decir, los ciudadanos nos hemos estado movilizando. La marea verde, la marea blanca, esta, la otra, apoyando a los colectivos de los centros culturales, de los colegios, etcétera, etcétera. Quiero decir, la ciudadanía, en otras ocasiones, en la época de vino y rosas, que decía Nino, a lo mejor no tanto, pero ahora la gente sí que ha salido a la calle. ¿Están a la altura las organizaciones, los profesionales, los técnicos, aquellos que tienen que construir o colaborar o cooperar a construir esa alternativa? ¿Están los partidos a la altura, María? Yo creo que sí. Es que yo creo que hay ¿por qué se vende que el Partido Popular es un buen gestor? ¿Por qué eso vende? ¿Por qué no, ya, eso ya lo hemos dejado. Dejar comentarlo. Pero ¿por qué? Pues porque son gestores de empresas, ¿no? O sea, que el Partido Popular viene de gestionar empresas. Entonces se da por hecho que el hecho de gestionar una empresa te da una capacidad para gestionar un ayuntamiento, ¿no? Y no es verdad. O sea, tú puedes gestionar una empresa que tiene unos intereses y tiene unos objetivos, que es que tú saques beneficios, y ese no es el objetivo del ayuntamiento. El objetivo del ayuntamiento es dar servicios a la ciudadanía y prestar servicios de calidad, ¿no? Y por eso toda esa gente que se está movilizando y que es la que tiene que, la alternativa de este cambio, la que tiene que construir esta ola de cambio y que la que tiene que construir esta alternativa, es precisamente la que conoce muy bien cómo son esos servicios públicos, porque además son usuarios, porque además incluso los gestionan. Sí, María, pero yo cada vez que pincho la página de Candidatura Unidad Popular, la página web, me pone en obras. Construcción. Me pone en obras. ¿Tú cómo lo ves? ¿Están estas organizaciones a la altura de las necesidades, incluso a la altura de la ciudadanía? No, eso por supuesto. Pues, pero digo, si el proceso, si cómo lo están articulando. Si no va a dar tiempo, vaya, esa es la pregunta. Si se está... Yo estoy convencido que hay muchísima gente, porque vamos a ver, en los años del régimen, había empresarios, sindicatos, de derecha y izquierda, todos juntos, como mucho, los beneficiarios han podido ser 300.000, 400.000 personas. Aquellos que colocabas a dedo, desde el jardinero este o al asesor. Bueno, en las diputaciones en Galicia se colocaba un poquito más. Sí, pero bueno, en total 300.000, 400.000 personas. Somos 41 millones de habitantes. O sea, claro. Somos mayoría los ciudadanos. Entonces yo creo que se puede hacer muchas cosas. Pero yo creo que hay que tener cuidado que no hay que ser sectario. Brevemente, y por lo que decías que Pablo Iglesias habla de Podemos y el Partido Popular. Podemos y el resto. Podemos y el resto. He de confesar que entiendo en parte esa historia. Quiero decir, ahora mismo da la impresión de que los que están trabajando más seriamente en este sentido es Podemos, y de hecho, pues oyes a la gente, yo en el trabajo, en el barrio, etcétera, mucha gente que no vota Podemos y que a lo mejor no le vota, que va a ir el sábado a Sol porque entiende que más que apoyar a Podemos es un voto por el cambio. Hay militantes de Izquierda Unida que van a ir el sábado y del PSOE, han dicho, y del UGT, porque entienden que es un fenómeno más allá de Podemos, en el sentido que Podemos haya ocupado ese lugar no quiere decir que al final lo sea, pero sí que en parte lo que has dicho tú, Podemos y 15M han sido un revulsivo. En general, no hablo de Podemos como partido, opción política, sino un poco el movimiento. ¿Qué opináis de lo del sábado? En cinco palabras. A mí me parece muy bien.
Lo que me gustaría es que nos identificase exclusivamente con Podemos. Pasaba como el 15M. Cada uno estábamos descontentos e indignados por lo que se nos ponía de los huevos. O sea, nadie me tiene que decir que me tengo que indignar. Es algo muy gráfico. A mí me gustaría que esto pasase igual. O sea, que es una concentración a favor del cambio y cada uno aporte el cambio lo que crea. Yo creo que una única luz que se llame Podemos a mí no me ilumina. María, en cinco palabras, dale. Pues yo creo que la manía del sábado, como cualquier otra movilización social, me parece positiva. Y esta es una movilización social que invita a, o llama a que el cambio es necesario, y bueno, pues me parece que es una movilización social que invita al cambio, y me parece que tiene que ser una movilización más, acompañada de otros, de otras muchas más movilizaciones, que llamen al cambio, ¿no? Y creo que lo siguiente, lo que tiene que ser, es llamar a la unidad popular para conseguir ese cambio, ¿no? Jorge, nos vemos el sábado en Sol. Bueno, me lo estoy pensando. No, hombre, yo suelo ir a casi todo lo que hay, así que seguramente vaya. En estos términos en los que estábamos hablando. Sí. Claro. Para apoyar el cambio. Sí, ¿no? Además, yo tengo curiosidad porque creo que va a ser una manifestación muy peculiar, ¿no? Con mucha gente de la que nunca ha ido a manifestaciones, ¿no? Y los que hemos ido, pues... Incluso la convocatoria es peculiar. Claro. A mí me parece interesante, ¿no? Yo creo que lo interesante de todo este proceso es que es un gran proceso de politización ciudadana. Exacto. Entonces... ver un tipo de movilización al que va gente que no ha ido nunca o que no suele ir, pues va a ser muy interesante, ¿no? Y además yo creo que va a salir muy bien. Bueno, pues nada, telespectadores que no tengan nada que hacer más interesante el sábado, es una buena alternativa para pasar el sábado por la mañana y tomar un aperitivo, que además va a hacer buen tiempo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. I've never seen anything like that before. And with any luck, I'll never see anything like it again. No! Play it again. Oh, right.